a escribir en el año 95. Año tremendamente complejo, ya lo recordarán, para Cuba. Y un poco recoge todo lo que sucede en esos años. Estuve escribiéndolo durante 3 años, la terminé en el 98. Estuve durmiendo ahí, esperando un tiempo, hasta que, bueno, Plaza Mayor la publica en el 2005. Curiosamente, sin haberse publicado la novela, empieza a circular. Un día descubro que está circulando por todas partes en formato electrónico, que la novela empieza a distribuirse en todas partes en formato electrónico. Descubro que muchos medios de prensa en el mundo empiezan a hacer críticas de la novela, empiezan a hablar de la novela. Empiezan a visitarme gente aquí a Cuba hablándome del adversario. Y todo el mundo venía y me decía, bueno, la novela del adversario. Y yo decía, bueno, que la novela del adversario no se ha publicado. Para ser justo, yo ni siquiera lo había presentado en ninguna editorial. Es una historia de amor ocurrida en esos años difíciles, con una dosis tremenda de fantasía, como bien él narraba. Para mí es tremendo poderla publicar ahora, hacer una edición cubana de la novela. Para mí es muy importante que en Cuba se leyera, más allá de lo extraliterario, más allá de lo que la marcó durante muchísimos años. Y bueno, ya los lectores dirán la última palabra. Soy un disidente como persona. Soy un disidente porque yo creo que sería bueno darle el verdadero sentido y valor a la palabra, a lo que significa. Soy disidente porque disiento de lo que piensa y lo que apoya la mayoría de la gente en el mundo. Soy un disidente porque pertenezco a un tipo de escritor, pertenezco a una generación intelectual cubana que se considere, lo dice sin ningún tipo de vergüenza, un escritor revolucionario. Y ser revolucionario y ser un intelectual revolucionario en la Cuba de hoy significa precisamente disentir de la mayoría en el mundo, donde existe una cultura plenamente dominada por la cultura global capitalista. Desde la misma sección de intereses de Estados Unidos se hace una compra enorme de la edición y se dedican a regalarla a las embajadas, la distribuyen por el mundo entero. Para mi asombro, incluso hasta Chile. O sea, hasta en Chile se distribuye el libro de manera gratuita. Y empezaron a presentar el libro como el ejemplo de la obra de un autor que disentía de la política oficial, de la política cultural oficial de España. Tiene que ver mucho con Génesis, porque Génesis precisamente buscaba eso. O sea, ellos están fabricando un líder, de nuevo tipo, comprometido con ellos, que era una imagen diferente de lo que era la contrarrevolución de este siglo. El adversario sale por la promoción que tiene el libro. O sea, el libro un poco me empieza a identificar en todas partes. Incluso para los norteamericanos, yo era el adversario, era uno de los seudónimos que utilizaban. Y entonces cuando yo creo el blog, que lo creo antes de salir Las Razones de Cuba, ellos me sugieren usar el nombre del adversario también en el blog. Por eso es que cuando sale Razones yo hago un escrito para el blog, con su nuevo formato, donde aclaro, bueno, de qué cosa era yo el adversario. Estoy trabajando en un proyecto de novela, que bueno, está todavía en los primeros pasos, y estoy concluyendo un libro sobre los 6 compañeros de Razones de Cuba. Es un libro que es bastante ambicioso, estoy tratando de redondearlo en los puntos finales, porque no solamente la historia de los 6 exagentes de la seguridad del Estado, sino es la experiencia del encuentro con las universidades, con los jóvenes, de todo lo que ha pasado en todo el país, en los recorridos que nosotros hemos hecho y en los debates que hemos tenido en diferentes lugares, y que para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria. Eso es lo que queremos transmitirle a la gente, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos encontrado en todo el mundo, y la fe que tenemos en la juventud.